sábado en la mañana, Alejandro Negrón saludándote. ¿Dónde está Stephanie Gamboa? En breve te cuento. Aquí comienza DC Contigo. What's up, mi gente? Soy Prince Royce. Bienvenidos a DC Contigo. Amigos, Alejandro Negrón y Stephanie Gamboa de DC Contigo, tu show sabatino. Si usted necesita un auto y quiere ahorrar algo de dinero, aquí en CNG Imports es donde a usted le van a ayudar. Y aquí en CNG Imports no le van a cobrar ni un solo centavo de interés. Todos califican con buen o mal crédito, inclusive con su tasa ID. Por eso le invito a que llame en este momento a CNG Imports al 703-525-7441. Y recuerde, dígale sí a CNG. Amigos, te dice contigo Alejandro Negrón, llegándoles desde el downtown de Silver Spring. En el día de hoy tenemos muchas sorpresas, incluyendo Prince Royce, que ya viene por esa entrevista con Stephanie Gamboa. Pero les queremos presentar el siguiente reportaje que nos preparó el camarógrafo forastero, que estuvo junto a inquilinos y trabajadores en un foro comunitario muy importante, donde el tema de inmigración, el tema de la policía también se tocó. Inclusive la policía estuvo hablando con el público de cuáles son las responsabilidades de ellos y también las del público. Veamos este informe que nos prepara el camarógrafo forastero. Bueno, básicamente el propósito de nosotros es llevar hacia la comunidad más información de cómo responder antes, durante o después de una redada. También que tengan un poco de conocimiento sobre cómo funciona la policía en la ciudad de Alexandria. La idea surgió después de la redada que hubo hace 3 semanas acá en el área, donde las personas tienen mucho temor. Entonces la idea es informar sobre los derechos que las personas tienen, qué pueden hacer y que estén más que todo informados, educados, para que puedan responder correctamente cuando algo así sucede, que estén preparados. El mensaje que nosotros venimos a traer esta noche era bien simple: que la policía de Alexandria y el gobierno de Alexandria no se involucra en las situaciones migratorias. Nunca pedimos nosotros documentos sobre estatus migratorio y estamos aquí principalmente para proteger y servir, y segundamente para mejorar la calidad de la vida de todas nuestras comunidades. Eso teníamos a temor de la policía, de que supuestamente la policía tenía derechos a agarrar gente, inmigrantes, y cuando no fue así, hasta que vimos el oficial que aclaró eso en persona, supimos que era mentira. Pero uno se deja creer, y entonces es bueno asistir a estas reuniones porque uno aclara todo punto de vista. Pues yo creo que la experiencia de las redadas puede ser algo muy difícil para gente, especialmente gente que tiene miembros de su familia, parientes o amigos que eran agarrados por inmigración. Y pienso que eso dio a un chance de la gente aquí que podrían discutir eso. Pienso que la gente aquí tiene temor ahora, y espero que hablar con el subjefe de la policía de aquí en Alexandria ayudó con eso, porque pienso que es importante que la gente sepa que su departamento de policía apoyen a ellos, y es importante que ellos no tienen miedo de reportar a crímenes cuando son víctimas y testigos. Y creo que la gente tenía temores de eso, entonces espero que eso ayudó. Este tipo de reuniones son importantes, que la comunidad verdaderamente asistamos, porque en base a que se realicen este tipo de actividades es como nosotros vamos a tener mayor información y vamos a contar con la herramienta suficiente en caso de que se nos presente alguna situación en especial. Es
Esta semana en todos los Megabar tendremos la libra de chorizos a $2.29. Y por la compra de 2 paquetes de masa para tortillas, llévate el tercero gratis. La caja de agua Nestlé, llévatela a $2.99. La libra de tomates a $0.59. Y las cremas Río Grande a $5.99. No lo olvides, esta semana hay masa para tortillas gratis en los Megamar. 6 sucursales, ahora también en Manassas, Virginia, sobre la Centerville Road, mejor conocida como la famosa Ruta 28. Lleve carrito y damos mucho candy para niños. Mejor que me cante una canción de cuna. Ay, Axel, que no te duerman con tanto bla bla bla. Dile a tu papá que venga a CNG. Llámanos ya al 703-525-7441. Así es, amigos, la alegría y la emoción por conocer a Prince Royce se vive y se siente. Y estamos con esas lindas chicas, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Excited to see Royce. Yay. Bien contenta de estar viendo a Royce. Y bueno, chicas, ¿qué es lo que le van a decir cuando lo vean? Todas díganme qué van a hacer. Que lo amo. Lo mismo. Es que le voy a preguntar qué es su favorito número. Bueno, chicas, pero vamos a cantar al quinto rápido, todas juntas. Corazón sin cara. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma, ni con un deseo, sabes que nada de ti va a cambiar. En DC Contigo cubrimos todo lo que es local, todo lo que es de Washington DC, incluyendo nuestros talentos. Yulisa Encarnación es una dominicana preciosa que muchos de ustedes inclusive la han visto en este programa de televisión, y hace poco estuvo en la ciudad de Chicago participando en el concurso de Nuestra Belleza Latina, que lo ganó. Su familia la acaba de recibir en el aeropuerto, aquí de regreso al DMV, y tenemos las siguientes imágenes de nuestra colega Yulisa Encarnación. Veamos. Camarógrafo forastero, con mi lente voy donde quiero. Camarógrafo forastero. Gracias, qué grande. Qué maldito. Amarro bien mis botas en mi chamarra. Voy por nuevos caminos a buscar mil historias. Ahí está mi gente y sus memorias. Con mi cámara y lente. Ay, Dios mío, llamaron a New York, dicen Belleza Latina New York, y yo me quedo ahí parada y dicen Belleza Latina Washington DC, yo digo, yo, y me paro al lado de ella. Y cuando le llamaron a ella como primera finalista, yo no me lo podía creer porque la competencia estaba bastante fuerte realmente. Había mujeres que tenían muchas cualidades igual que yo y que han trabajado mucho durante todo el año para merecerse la corona, así que fue... Cualquiera de nosotros tenía la oportunidad de ganar de igual manera. Entonces fue para mí algo increíble cuando dijeron que era yo la que había ganado Belleza Latina Internacional. Así que... ¡Qué malo son ustedes! Lo primero que dije, creo que fue gracias. Lo primero que hice fue, Dios, gracias, eso fue lo primero. Miré para arriba y le di gracias a Dios de poder estar ahí en este momento, recibiendo la corona, que ha sido todo mi sueño por mucho tiempo, así que fue un sueño hecho realidad. Me siento muy emocionada por ella, me siento muy orgullosa y también me siento muy agradecida por la oportunidad de haber colaborado con ella. Hice para ella solamente 2 vestidos, pero dejé todo mi corazón y lo que tengo para que ella llegara a este logro, y creo que los vestidos le quedaron muy bien. Yo soy Giselle Botero y soy Miss Verano Teen 2011. Y yo me siento muy feliz, muy emocionada, porque sé que es representar a DC y me siento muy feliz por Yulisa, porque yo sé que ella se merece este premio y ella es una persona muy bella,
por fuera y por dentro, y yo sé que ella se lo merece y ella va a hacer muy buen trabajo representando a Washington D.C. y a la Miss Belleza Latina del 2012. Y yo la apoyo en todo, y eso es lo que le puedo brindar sin dolor en el alma. Y la quiero y la adoro, mi primera nieta. Con apenas 2 años llegando, viviendo en este país, tratando de abrirme puertas y tratando de hacer realidad mis sueños, cualquier persona lo puede lograr. No importa tu condición, no importa tu estatus social, tú, si tú tienes una meta y tú te enfocas en luchar por tus objetivos, tú lo puedes lograr. Ese es mi mensaje. Comprar un buen auto no debería ser cuestión de suerte, sino de confianza en el lugar que lo hace. Por eso aquí en CNG Imports te ofrecemos autos de calidad, al mejor precio y con garantía incluida. Y contamos con la mejor selección de autos y modelos hasta el 2011. Somos un dealer con más de 20 años sirviendo a la comunidad latina. Así que, deje la suerte de lado y llame ya a CNG Imports, su dealer amigo. 703-525-7441. La salud es lo más valioso que poseemos y no hay cómo comunicarse en su propio idioma. Pueden haber otras clínicas cerca de su casa, pero ninguna lo atenderá como nuestro equipo de profesionales médicos. Todo nuestro personal habla español. No solo lo escuchamos, sino le encontramos soluciones a todos sus problemas con nuestra experiencia y tecnología. A cargo del doctor Jaime Camacho, en la Clínica Panamerican Internal Medicine, velamos por tu salud. Feliz sábado de la mañana, y todos los sábados yo estoy aquí junto a Stephanie Gamboa. ¿Dónde está en el día de hoy? Bueno, se encuentra con un invitado muy especial, alguien que mucha gente quiere conocer. Es el músico del momento, está súper pegado en todas partes. Es Prince Royce, que en el día de hoy lo tenemos en una entrevista exclusiva con Stephanie Gamboa. Adelante, Stephanie. Te prometo que lo nuestro nunca va a terminar, y el amor vive en el alma. Y con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. DC Contigo, una vez más tenemos una exclusiva, una primicia increíble para todos ustedes, chicas que están en casa suspirando por este hombre que tengo al lado. Pues esto no es un sueño, están viéndolo aquí en DC Contigo, y les doy la bienvenida a Prince Royce a nuestro programa DC Contigo, que está aquí en el área metropolitana. ¿Y cómo te sientes de estar aquí en el día de hoy con toda tu gente latina? Buenos días, bueno, muy feliz. Sé que es desde que empecé mi carrera, Washington DC, Virginia, Maryland, me han apoyado tanto, y de verdad que cada vez que vengo aquí la paso súper bien. Es un concurso que estamos haciendo con Verizon, donde estamos regalando quinceañeras. Estamos visitando cada tienda de Verizon en todos los Estados Unidos. Y pueden entrar en mifabuloso15.com, ahí encuentran todos los detalles en cómo ganar, ¿no? Limusina, vestido, todas las fiestas pago por Verizon. Y luego me tienen a mí ahí presente con un concierto privado. Wow, yo quisiera tener 15 años, pero no, eso se lo dejo a todas las chicas que están ahí entrando a la página, bueno, que se acaba de mencionar. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta, y es, ¿cómo ha sido tu cambio, tu vida antes y el después? Sabemos que has sido certificado doble disco de platino, has estado nominado a los premios Billboard, has ganado premios Juventud. ¿Cómo se siente Prince Royce? Bueno, de verdad que para mí es un sueño hecho realidad, you know. Todo ha pasado tan rápido para mí, pero you know, es un sacrificio. Hay cosas que quizás hacía antes que no puedo hacer ahora, pero de verdad que es una bendición, y se lo debo todo a los fans. El corazón no tiene cara.